Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, drum pum po. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. You're divine and he's about to regret. He's a buck up, buck up, buck up, buck up, buck up. En nuestro estudio de grabación para poder vivir este proceso en el poder llegar a ser un modelo integral y el rostro de la agencia de modelos Cristiacana. Antes de iniciar con el desafío de este capítulo, mencionaremos cuáles son los premios que recibirá nuestro ganador. Una publicación en una página central de moda a nivel nacional. Un premio en dinero en efectivo. Y ser el próximo conductor de este reality temporada 2024. En este capítulo les tenemos un desafío adicional, pues ustedes están llegando solo 10 a la competencia, pero tendrán que pasar por un desafío deportivo en donde 6 modelos se sumarán en esta competencia. ¿Sí? Así es. 6 modelos más se unirán en nuestra competencia y ustedes, modelos antiguos, tendrán que dar lo mejor de lo mejor físicamente, porque un modelo no es solamente un lindo rostro, no es solamente una bonita pasarela, debe de tener una condición física para poder cumplir con todo lo que es necesario en el mundo del modelaje. Que comience la competencia. Sean todos bienvenidos a esta hermosa mañana aquí en la ciudad de Iquique. Hoy viviremos el desafío deportivo de nuestros modelos participando en el reality, en donde 2 equipos se van a enfrentar, equipo azul y equipo negro. El equipo azul de los chicos de reality y el equipo negro de aquellos modelos que quieren ingresar a la competencia. Nuestros 2 equipos se van a enfrentar en parejas con estas pelotas deportivas, en donde ellos serán a la vez jugadores, pero también serán el gol
y el punto ganador. Bienvenidos al Desafío Deportivo. Presentamos al equipo azul de los chicos Reality. Y presentamos al equipo negro, los postulantes. ¿Cómo se da la modalidad de juego y quiénes ingresarán de los nuevos? De la siguiente forma, si el equipo azul gana, ellos escogerán 4 modelos del equipo negro para ingresar al reality. Si gana el equipo negro, todos ingresarán al reality. Para eso, en este sobre, el equipo azul tendrá que escribir el nombre de los 4 modelos que ingresan al reality. Un modelo del equipo azul que venga a buscar el sobre para decidir quiénes ingresan. La decisión está en sus manos. Sean estratégicos. Hay que elegir bien, ¿ya? Para que no tengamos. Ya, yo creo que. ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! Partimos el desafío deportivo con la primera pareja del equipo negro. Ingresa Cardi y Loreto. Gracias, Katy. En este sobre está el nombre de los 4 modelos postulantes que si de ganar el equipo azul, ellos ingresarán al desafío. Partimos el desafío deportivo con la primera pareja del equipo negro. Ingresa Cardi y Loreto. Que ingrese la pareja del equipo azul. Modelos, ¿están listos? Partimos en 3, 2, 1, a competir. El primer punto es para el equipo azul. Ingresa del equipo negro Katia y Macarena. Equipo azul, su pareja. Partimos en 3,
dos, uno, ¡a jugar! ¡Para el equipo azul! Y haremos un cambio en las reglas del juego. Ingresarán ahora la pareja azul. Y por el equipo negro ingresa Hardy y Zapka. Partimos en 3, 2, 1, ¡a jugar! El punto es para el equipo negro. El marcador va 2 puntos para el equipo azul y 1 punto para el equipo negro. Que ingresen la pareja del equipo azul. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Ignacio! Del equipo negro ingresa Camila y Mayra. ¿Puedo grabar diciendo del equipo negro? ¿Cómo? ¿Te puedo grabar diciendo lo que dijiste en delante? No, 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 no. ¿Cuál? Modelos. Partimos en 3, 2, 1, ¡a jugar! El punto es para el equipo azul. Que ingresen los dos competidores del equipo azul. Del equipo negro compite Nicole y Vale. Partimos en 3, 2, 1, ¡a jugar! El punto es del equipo azul. Como en un reality todo puede pasar, vamos a hacer una última competencia por un quinto cupo. Por lo tanto, equipo azul, escojan un competidor, solo uno. Y del equipo negro competirá Cardi. Cardi, 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 Cardi,
competimos por un quinto cupo de los modelos postulantes. Y esto comienza en 3, 2, 1, ¡a jugar! ¡Punto para el equipo negro! Como lo hicimos al inicio de esta competencia, este desafío deportivo, si ganaba el equipo azul, ellos escogían quiénes son los cuatro modelos que ingresaban a este reality. El equipo ganador fue el equipo azul. Pero a su vez, ellos compitieron por un quinto cupo, que ese quinto cupo va a ser entregado por producción. Pero, de los otros cuatro modelos postulante, su fotografía del desfile de moda que junte más like en redes sociales va a otorgar dos cupos más en el cuarto capítulo. Así que para estos modelos no ha terminado. Pueden seguir en competencia. Y voy a leer el nombre de los cuatro modelos que ingresan en el desafío deportivo y el quinto nombre que ingresa por el cupo ganado por Hardy. La primera modelo en ingresar a esta competencia es Nicole. Eres la primera en ingresar al reality. La segunda modelo en ingresar es Macarena. El tercer modelo que ingresa es Hardy. El cuarto modelo en ingresar es Loreto. Y el quinto cupo es para Valeria. Estos son los cinco modelos que ingresan a la competencia. Pero, equipo negro, las dos fotografías que obtengan más like del desfile les otorgará un ingreso automático a la competencia. Por lo tanto, Camila, Katia, Zapka, Mayra, todavía tienen una última oportunidad. Así que a mover las redes sociales, a hacer campaña, porque dos de ustedes ingresan al reality. Y de esta forma, hemos terminado el desafío deportivo. Estén atentos a nuestras redes sociales y sigan nuestros capítulos en este reality Chris Next Model. Buenas tardes, modelos. Buenas tardes, Chris. Sean todos bienvenidos a un desafío fotográfico más. En esta oportunidad trabajaremos con el concepto de portada de revista. Y como nuestro público puede ver, cada uno de ustedes está utilizando un concepto de teoría del color, donde estamos trabajando con colores primarios, azul, amarillo y también el color rojo. Pero para este desafío, ustedes tenían que cumplir con una fórmula, con una regla. Y esa regla nos dice que podíamos utilizar mucho del primer color,
poco del segundo color y muy poco del tercer color. En esta oportunidad nos acompañará el fotógrafo Carlos Montano, para quien pido un fuerte aplauso. Indicarles, modelos, que solo pueden tener tres posibilidades de fotografía: una fotografía de rostro, una fotografía de medio cuerpo y una fotografía de cuerpo entero. Cuando tengamos las tres fotos terminadas, usted va a tener la misión de decidir cuál va a ser la fotografía que se va a usar en esta portada de revista. Por lo tanto, al momento de posar, piense que las tres fotografías deben de servir, porque si no, las opciones se van acotando, se van disminuyendo. Y cuando escoja su fotografía, es usted el que asume la responsabilidad de que esa fotografía sea la fotografía ganadora o sea la fotografía que te lleve a la eliminación. Al igual que en el capítulo anterior, tres modelos serán eliminados y no podrán continuar en la competencia de Chrisnek Top Model. Hoy día quiero hacer mención que me está vistiendo la tienda Vixeral. La pueden encontrar aquí abajo en sus redes sociales. Bien, modelos, bienvenidos a este nuevo desafío y que gane el mejor. Y nos encontramos en el estudio de nuestra agencia, en donde nuestros modelos tendrán que desarrollar su tercera sesión fotográfica. Pero vamos a recordar también cuáles son los premios que van a recibir nuestros modelos. El ganador, quien va a ser el rostro de este reality. Primero, va a recibir $250 en efectivo, una publicación en una revista nacional de moda y ser el animador oficial del próximo reality, temporada 2024. Así que, modelos, los invito a desarrollar este nuevo desafío fotográfico. Iniciamos este desafío fotográfico con Javiera. Ya, Javiera, vamos a hacer foto. La primera foto va a ser de cuerpo entero, ¿ya? Bien. La otra es medio cuerpo. Recuerda que son fotos de portada de revista, así que tienes que exagerar poses. Ya, la última sería retrato. Vamos. Uno. Muchas gracias, Javiera. Continuamos con Antonella. Ya, Antonella, el desafío es fotoportada, así que tienes que hacer una foto con bastante actitud, ¿ya? La primera es cuerpo completo, ¿ya? Vamos. Uno, dos, tres. Ya, seguimos con medio cuerpo. Ya, y la última es retrato. Ya, muy bien. Muchas gracias, Antonella. Continuamos con Edwin. Bien, seguimos con medio cuerpo. Ya, y retrato, que sería lo último. Ya, bien. Gracias, Edwin. Nuestro siguiente modelo es Rosario. Rosario, vamos a hacer fotos portadas, así que de revista, así que con toda la actitud. La primera foto es cuerpo completo. Ahí va. Uno, dos, tres. Ya, la segunda foto es medio cuerpo. Uno, dos, tres. Ya, bien. Y la última sería retrato.
Muchísimas gracias, Rosario. Continuamos con Joimer. Joimer, haremos fotos portadas de revistas, así que con toda la actitud, ¿ya? Ya, la primera es cuerpo completo. Vamos. Uno, dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. La última. Uno, dos, bien, gracias, Joimer. Modelo es Millaray. Millaray, la primera foto es cuerpo completo. Uno, dos, tres. Medio cuerpo ahora. Uno, dos, tres. Y retrato. Uno, dos, tres. Bien. Muchas gracias, Millaray. Y el último de este primer grupo es Adrián. Ya, primera foto, cuerpo completo. Dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. La última. Uno, dos, tres. Gracias. Gracias, Adrián. Continuamos con el grupo 2 y es el turno de Javiera. Ya, la primera foto es cuerpo completo. Vamos. Uno, dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Uno, dos. Muchas gracias, Javiera. Continuamos con Ignacio. Ya, la primera foto, cuerpo completo. Uno, dos, tres. Bien. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Uno, dos, tres. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos con Carolina. Primera foto es cuerpo completo. Uno, dos, tres. Bien. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Uno, dos, tres. Ok. Muchas gracias, Carolina. Continuamos con José. Ya, primera foto, cuerpo completo. Vamos, uno, dos, tres, medio cuerpo, uno, dos, tres, y rostro, uno, dos, tres. Muchas gracias, José. Continuamos con Katy. Primera foto, cuerpo completo, uno, dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Uno, dos, tres. Bien. Muchísimas gracias, Katy. Es el turno de Selena. Primera foto, cuerpo completo. Uno, dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Uno, dos, tres. Bien. Gracias, Selena. Y finalizamos este desafío con Rauchelia. Primera foto, cuerpo completo. Uno, dos, tres. Medio cuerpo. Uno, dos, tres. Y rostro. Muchísimas gracias, Rauchelia. Mis cuatro finalistas son Nacho, Katy, Selena y Rosario.
Mis finalistas son Katy, Joimer, Edwin y Javiera. Mis finalistas son Caro, Katy, Ignacio y Javi. Mis finalistas son Katherine, Joimer, Selene, Ignacio. Mis finalistas son Katy, Javi, Adrián y Antonella. Mis finalistas son Joimer, Javi, Antonella y Adrián. Mis finalistas son Rosario, Adrián, Ignacio y Katy. Mis finalistas son Javi, Adrián, Antonella y Katy. Mis finalistas son Ignacio, Katy, Adrián, Javiera. Mis finalistas son Katy, Joimer, Javi y Javiera. Mis finalistas son Joimer, Adrián, Katy y Carolina. Mis finalistas son Javiera, Katy, José, Rosario. Mis finalistas son Katherine, Adrián, Javi y Joimer. Hemos llegado al momento de la evaluación de nuestros modelos en su sesión fotográfica. Una sesión de fotográfica que estuvo inspirado en una portada de revista y con una dificultad que era poder recrear en sus outfits trilogía de colores primarios, rojo, amarillo y azul, que también lo podían utilizar en su maquillaje como también en los accesorios. Invitamos que ingresen a este escenario a nuestros 10 modelos. Bienvenidos modelos a esta etapa de evaluación. Durante el transcurso de este capítulo, ustedes recibieron un desafío deportivo, donde tenían que competir contra otros modelos para un reingreso en esta competencia. De esa competencia, 6 modelos se suman a esta evaluación. Invitamos que ingresen al escenario los 6 nuevos modelos. Modelos, sean bienvenidos a la evaluación de este capítulo 4 en portada de revista. Y antes de empezar con la evaluación de cada uno de ustedes, quiero saludar al jurado que nos acompaña en esta oportunidad, a nuestro fotógrafo a cargo de la sesión, Carlos Montano. Bienvenido, Carlos. Gracias, Cris, por la invitación. Gracias. Y también se encuentra junto a nosotros hoy Patricio Cooper. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Cris, por invitarme de nuevo. Nosotros tres seremos los encargados de evaluar su fotografía de portada de revista, pero también el look que nos presentan en esta oportunidad. Partimos con Adrián. Bienvenido, Adrián. Vamos a hablar en primera instancia de tu fotografía. Vemos siempre, y lo hemos destacado, una conexión de tu rostro con la cámara. Eso es indiscutible. Pero esto es un reality de moda. Y yo veo en tu look una camisa muy básica. Tenían que notarse los 3 colores primarios. Solo veo el azul. Muy poco se destaca una pestaña del pantalón que era amarillo. Y si no fuese por colocar el logo de nuestro jurado invitado, que es Carlos Montano, el fotógrafo, no vería la trilogía de color. Entonces, si entendemos que ustedes tienen la capacidad de escoger su fotografía, que además saben cuál es el concepto y cuál es el montaje editorial de esta fotografía, tú tendrías que haber tenido claro que tenían que verse los 3 colores, que además tenía que verse un look de moda, porque es la portada de una revista. Sabemos que hay portadas de revistas que han sido muy icónicas, no solamente en el mundo de la moda, sino que también en todo lo que ha sido el trabajo que existía en sus tiempos, estas revistas que eran impresas. Y si me voy hoy a tu look, te veo apagado, veo que los largos y las proporciones tampoco son las adecuadas,
siento de que no hay una preocupación. La camisa más tapa que favorece. Y creo que es un estilo de camisa que lo ocupaste ya en el primer capítulo cuando tenía el estampado de caricatura y que lo usaste sobre tus hombros en el capítulo anterior, en el siguiente, perdón, la volviste a amarrar siempre suelta y hoy vuelvo a ver como el mismo estilo. Para mí en estos momentos no hubo preocupación del vestuario de hoy día. Muchas gracias, Adrián. Es el turno de Andrea. Andrea, bienvenida. Tu evaluación estará a cargo de Pato. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Tu fotografía, me parece que tú siempre sales muy bien, siempre sales muy bonita. Sin embargo, igual encuentro que tiene ciertos detalles. Puede ser un poco por la elección del vestido o por estos pliegues que tiene el vestido que finalmente te hacen ver un poco recta, ¿ya? No se destacan tus curvas, que claramente las tienes y que en persona se destacan muy bien. Sin embargo, creo que eso no se refleja en la fotografía, ¿ya? Así que me parece que estás muy bien, siempre impecable. Es el turno de Carolina. Bienvenida, Carolina. Tu fotografía va a ser evaluada por Carlos Montano. Carolina, ¿cómo estás? Qué bueno. Carolina, mira, tu foto se supone que era portada de revista. Yo la encuentro bien, ya. Pero en tu rostro hay algo que no me cuadra, ya. Puede ser que tienes los ojos muy, muy abiertos y faltó, yo creo, abrir un poquito más tu boca. Ya, y respecto al look, la chaqueta muy linda, se ven los tres colores que te pidieron. Bien, muchas gracias. Hoy día en tu imagen, si bien es cierto está todo el rojo como color base, creo que hay que tener cuidado, Carolina, con las proporciones y especialmente con el largo del tiro, porque se produce ahí una imagen que de repente no favorece mucho para la parte femenina. Buen maquillaje, buen accesorio. Me hubiese gustado a lo mejor de que el zapato hubiese sido en otro color. Muchas gracias, Carolina. Es el turno de Hardy. Bienvenido, Hardy, a esta tu primera evaluación. Sabemos que el desafío deportivo se ganó y ganaste también el cupo a tus compañeros por el momento que tú tuviste que competir. Buena competencia. Vamos primero a ver tu fotografía. Partamos con que es una fotografía de moda. Te fuiste por un look deportivo, pero no es un deportivo moda. Creo que es demasiado directo el entender de que es un boxeador, pero a lo mejor si hubiésemos jugado con un estampado o hubiésemos jugado con otro tipo de implementos como el short, quizás podríamos haber visto más moda. No veo el tercer color. El segundo color quiero entender que está puesto en el guante de box, que se ve como dorado, como derivado del amarillo. Y obviando esos elementos, si yo amplío la fotografía, veo una tensión en tus labios, está demasiado apretado, ahí como que falta un poco más relajar, ¿ya? La pose también hace que te veas súper cuadrado. Si tú te fijas mirando a la pantalla tu fotografía, se ve una estructura muy cuadrada. Quizá a lo mejor haber buscado otro ángulo o haberme puesto con otro punto de vista hubiese hecho de que en los hombres buscamos que se vea un poco más como un barquillo y acá nos vemos extremadamente cuadrado. Indiscutiblemente el físico te favorece un montón, ya uno quisiese tener ese cuerpo, pero cuando tuvimos justamente todas las fotografías encima, no es una fotografía que pueda resaltar por sobre tus compañeros. En el look de hoy día, muy buena propuesta,
esto de mezclar estos elementos escoceses, ¿sí? Aunque siento de que el detalle en la boina para mí está un poco saturado. Me hubiese quedado con el puño y la espalda, creo que ya eso hubiese sido suficiente. Gracias, Hardy. Invitamos su evaluación a Ignacio. Ignacio, bienvenido. Tu evaluación estará a cargo de Patricio. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? La verdad es que creo que te ves muy bien en esta fotografía. Destacaba también dentro de las fotografías cuando las teníamos en conjunto. Si bien los detalles son pequeños, logran introducirse dentro del concepto de la fotografía. Solo me faltaría a lo mejor un poco la expresión de la cara, que puede ser un poco la misma repetitiva de en otras fotografías que he visto tuya, que ahí también hay que jugar y atreverse también con ciertas expresiones diferentes para, bueno, de acuerdo también al concepto que te puedan dar fotografías. Pero tal vez ese sería como el punto a trabajar. Fue una buena elección también mostrar tu físico que se ve bien, aunque a veces podrías también ayudar que en fotografía se puede ver bien, a lo mejor maquillarse un poquitito para que destaque un poco más y se vea menos plano, ¿ya? Eso podría ayudar. Pero en general me gustó. Sí fue una discusión, a lo mejor la elección del pantalón, a mí no me molesta en lo principal, pero fue alguien que se mencionó ese detalle, ya que a lo mejor podría haber sido un poco menos desgastado para estar en conjunto con lo que era el look. En cuanto a tu presentación de hoy, encuentro que en general te ves bien. Creo que esa bolera te hace destacar y te hace resaltar también dentro de tus compañeros. Sin embargo, en un asunto personal, no sé si yo mezclaría lo que es cuero con una polera brillante, porque ambos brillan y puede ser a lo mejor mucho, ¿ya? Siempre en el vestuario hay que tener un protagonista y no que todo el look sea el protagonista, ¿ya? Porque si hubiese sido un pantalón a lo mejor liso, de una tela opaca, la polera hubiese resaltado, ¿ya? Sin embargo, igual los pantalones te quedan muy bien. Eso sería lo mismo. Yo el único consejo que te invito en otra sesión fotográfica, a que des un ángulo distinto. Todos tus rostros, siempre tus fotografías son frontales. No te he visto en un ángulo distinto, mostrando un perfil, una inclinación, rostro arriba, rostro abajo. Creo que no lo he visto en tu fotografía y te invitaría a que pudieses buscar esos otros ángulos. Gracias, Ignacio. Continuamos con Javi. Hola, Javi. Tu evaluación estará a cargo de Carlos Montano. Hola, Javi. ¿Qué tal? Mira, Javi. A ver. Tu foto como portada no me gustó mucho. Ya. Yo creo que tenías otra opción de foto, de haber elegido una mejor. Ya. Tienes los tres colores que se te pidieron bien, pero la verdad que no me gustó mucho la foto. Puedo complementar ahí un poquitito, porque claro, creo que esa fotografía, la pose, hace que pierdas la figura. Se ve como un gran bulto amarillo, por así decirlo. No destaque, no se refleja en la fotografía lo hermosa que eres en persona. Y el collar se pierde, porque está como entre que se esconde y se muestra. O hubiese estado fuera de la blusa, quizás llamaría más la atención, pero yo también comparto que la pose no es para nada favorable. Gracias, Javi. Ha llegado el momento de la evaluación de Joymer. Joy, bienvenido. Tu evaluación está a cargo mío. Voy a partir por algo que me perturba demasiado, que son las trenzas. Esa trenza delante del rostro me corta toda la imagen, partiendo porque el accesorio que tiene esa trenza en particular cae justo sobre la ceja y ya me deja sucia toda la fotografía, porque no es solamente las trenzas en la cara, además es la barba y es el gorro. Entonces hubiese tomado todo el pelo para que el rostro se viera más limpio, y si sigo ampliando mucho más la foto, la trenza pasa por el lado de tu ojo y hace que se vea solamente un manchón negro. Si yo estoy en esta altura que estoy viendo la pantalla, veo tu sonrisa y distingo
un manchón negro arriba del ojo. En relación a los elementos, hay una jardinera, una polera a la lycrada muy deportiva, con un yoke que es un poco más casual. Tratar de equilibrar. Si voy a agregar elementos distintos, que sea uno el disruptivo, pero no los tres, porque si no, no logro entender. Es casual, es deportivo, es informal. En relación a la pose, se nota que es una portada, está la proporción, se puede editar bien los textos, están bien utilizados los tres colores. Hay mucho del amarillo, poco del azul, muy poco del rojo. Y hoy en tu look vemos un look muy casual, me gusta bastante, me gusta esto que puedas explorar dentro de los tonos tierra, obviamente más verdosos, pero te recomendaría de buscar otro color que no sea el negro. Capítulo tras capítulo siempre hay una cuota de negro en tu look, te invito a poder buscar otro color. Gracias, Joel. Le damos la bienvenida a Katy. Hola, Katy. Tu evaluación a cargo de Patricio. Hola, Katy, ¿cómo estás? Déjame decirte que tú dentro de... Cuando ves que viste una fotografía tuya, siempre destaca. Igual tengo ciertos peros con esta fotografía. Más que nada porque yo creo que a lo mejor lo que tú tienes que trabajar es con esta rudeza que a lo mejor tiene tu rostro, porque tiene muchos ángulos. Y la verdad es que cuando pasa eso, probablemente el pelo sea un accesorio que agrega demasiada información también, ¿ya? A ti te favorece mucho este tipo de pelo como tienes ahora, más liso, más simple, porque se destacan tus rasgos que son muy bellos, ¿ya? Y no aportan mucha más información que a lo mejor es innecesaria para una fotografía de moda, ¿ya? Si bien tu cuerpo se ve bien, tiene una pose interesante, sí se acorta un poco la pierna porque está girada hacia adentro. Si hubiese sido completamente recta, te hubiese estilizado mucho más y hubiese prolongado tus proporciones, ¿ya? Y el último pero es la elección del back. Si bien me contaron que tú fuiste la que propusiste y es siempre interesante que puedan proponer, el banco no es el más bonito a lo mejor como para poder incorporar dentro de una sesión. Si bien a lo mejor querías estar sentada, para ser interesante, a lo mejor cubrirlo con algo y que no se note que es un banco que no es el más bello del mercado, ¿ya? Eso. Y ahora, en cuanto a tu look, me parece que está correcto. Te he visto mejor, sí, ¿ya? Pero ahora lo que yo destacaría es que muestras el hombro y que tu rostro se destaca, pero en toda su belleza. Así que ese sería mi opinión. Gracias, Katy. Invitamos a evaluación a Katia. Katia, bienvenida a tu primera jornada de evaluación. En esta oportunidad, tu fotografía va a ser evaluada por Carlos. Hola, Katia. ¿Qué tal? Katia, mira, tu foto la encuentro bien. Me encuentro, sí, de repente que faltó, yo creo, haber exagerado un poquito más la pose, ¿ya? No haber apoyado también tu brazo muy pegado al cuerpo, ¿ya? Porque eso hace que el brazo se vea muy grande. Pero en general está bien, va a estar los tres colores. Yo creo que falta un poquito más de curvar un poco más. A mí me pasa con la expresión, si tu vista hubiese estado a la cámara, para mí la foto vende, porque incluso el ángulo de tu pie coincide con el borde de la imagen y pareciese que estuviese apoyado, y eso me gusta, pero se pierde todo la magia de esa postura con la vista. Sí, siempre conectar con la cámara, siempre conectar con el fotógrafo. No siempre a lo mejor es mirar directamente, pero que se vean los ojos de alguna manera, que esté intencionada tu conexión con el fotógrafo. Aquí como que te perdiste en ti mismo. El look de hoy día está acertado, es correcto, no llama, no es impactante, pero dentro de las proporciones veo un largo adecuado pantalón. Me gusta el crop que sea metalizado. ¿Es como de cadenas? Sí, es de cadenas. Sí, eso me hace que
que tengo un peso que de hecho cuando ya venía caminando tenía un movimiento bastante, bastante interesante. Gracias, Katia. Y dentro de los modelos que vienen a su primera evaluación, seguimos con Loreto. Hola Loreto, bienvenida también a esta primera evaluación en esta sesión fotográfica. A mí es una de las fotos que más me llamó la atención y que más me gustó. Es una foto que destaca sobre otras fotos y creo que supiste escoger dentro de tus tres opciones que esta es una fotografía de portada. Tiene que ver con el ángulo. Si bien es cierto, la chaqueta es muy grande, es muy oversize, pero le diste el ángulo y la posición a tus caderas y hace de que eso destaque y que no te veas cuadrada. Por lo tanto, supiste jugar súper bien con eso. Hay una delineación en el ojo que también es muy moda, que es muy editorial. La apertura de tus labios es la correcta. Veo las dos manos. O sea, para mí es una foto que está bien desarrollada, está dentro del concepto y también es una fotografía que denota moda. O sea, me refleja a Loreto. No es algo muy distinto de lo que he visto de Loreto en su look o en sus otras sesiones fotográficas. Buen trabajo. El único detalle que habría que ver es en relación al delineado negro, no al rojo. Creo que debiese de haber continuado bien hasta el borde de acá del inicio del ojo, porque como que se entrepierde con el rojo y hace que no se vea tan alargado si es que no amplío la fotografía. Pero es un detalle muy menor en relación a tu look fotográfico. Y hoy me gusta este concepto muy metalizado, muy de cantante. Sí. El anteojo me da... Un artista pop. Un artista pop, sí. Creo que lo usaría indiscutiblemente para un concierto, sí. Como fue muy lo que mostró Karen Paola en Teletón de este año. Me gusta mucho... Muy parte de las tendencias también del 2023 y el 2024 viene lo... O sea, se usa lo metalizado. Y las cadenas. Y se nota que quisiste destacar dentro del... Fue el que destaca. Gracias, Loreto. Y con estos modelos que vienen a esta primera evaluación, es el turno de Macarena. Macarena, bienvenida a esta evaluación. ¿Quién hará juicio y entregará una retroalimentación de tu trabajo? Es Patricio. Hola Macarena, ¿cómo estás? Mira, dentro de la fotografía, esta fotografía es como evaluable en dos etapas, ¿ya? A lo mejor en una primera instancia yo creo que se veía muy bien, destacaba también dentro del resto. Estás en una pose que es muy, muy sentadora, se destacan tus curvas, se destacan tus clavículas también, los hombros se ven muy bonitos. Sin embargo, cuando se acerca, a lo mejor el rostro no es de las expresiones más atractivas también como para la fotografía. Podría haber cambiado eso, algún gesto, alguna cosa diferente. Podríamos haber sido una fotografía redonda, pero sin embargo se quedó corta. Y otra cosa, en la elección del vestido, como ustedes son modelos, tienen que lucir también los vestidos que tienen. Justo tiene un detalle en el cuello y tú además bajas la cara. Y eso hace que acá se vea como... un poco mucho, o no destaque lo estilizada que podría haberse visto, ¿ya? A lo mejor el vestido sin eso podría haber sido tú con tu cara hacia abajo, pero como ya tenía ese detalle, la idea era como destacar y verse que tenías cuello, ¿ya? Así que esos serían como mis detalles. En cuanto a tu look de hoy, creo que las proporciones se ven bien, tienes una cintura alta, se te ven como más largas las piernas. En cuanto a proporciones, no sé si es como a lo mejor el más indicado para un día, a lo mejor con esta situación de calor, pero yo creo que las proporciones, sabes jugar y sabes qué es lo que te queda bien, sobre todo para verte más alta de verdad. Sí. Yo comparto que el color acentúa mucho con sus ojos.
y hace que se vea como muy armónico en proporción. Yo mi único detalle en tu fotografía, y acá es un cuidado para todas, es el pegado de la pestaña. Tu ojo derecho, cuando yo amplío la fotografía, no es una pestaña que esté completamente bien pegada, y mira, se ve que hay una punta, está despegada, y hay una línea que no se ve completamente simétrica. Tienen que entender, modelos, que hemos llegado a un punto donde nos estamos fijando en cada uno de los detalles para que la foto sea perfecta. Gracias, Macarena. Invito a pasar adelante su evaluación a Milloray. Hola, Milloray, bienvenida. Tu evaluación estará a cargo del fotógrafo Carlitos Montano. Hola, Milloray. Milloray, mira, yo te he visto en fotos de los desfiles, fotos que he hecho, que apareces muy bien, incluso ahora como estás, te ves muy bien. Pero acá, por ejemplo, dentro de lo que se vivió, que era conectar los tres colores de más a menos o de menos a más, acá yo veo azul, rojo, casi igual, y el amarillo, que creo que es la pulsera, ¿no? Y los aritos, pero no se ve, ¿ya? Entonces, eso es lo que no me gustó, pero el resto sí está. Yo creo que en la fotografía hay que tener cuidado con el abdomen. Deberíamos haber apretado un poco más sin denotar de que estoy aguantando la respiración, porque se nota ahí una curvatura que tú no la tienes. Tú no tienes ese abdomen. Creo que ese sería como mi consejo en ese detalle. Y en relación a tu look de hoy día, un look muy safari, sí lo siento muy monocromático. Creo que lo hubiese buscado quizás el crop en algún otro color o algún accesorio un poco más impactante. Como hubiese sacado la cadenita dorada, que es como muy de princesa, y que hace juego con la pulsera, sí, pero buscamos impactar mucho más. Gracias, Milloray. Es el turno de Nicole. Hola, Nicole, bienvenida. Esta imagen que veo en estos momentos de ti, súper segura, muy brillante, imponente, no es la imagen que veo acá. O sea, yo veo una mujer acá empoderada. Eres una modelo de categoría plus. Me gusta esa Nicole que veo muy segura. Sigue trabajando en eso. Muchas gracias, Nicole. Es el turno de Rosario. Hola, Rosario. Bienvenida. Tu evaluación estará a cargo de Patricio. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Primero déjame decirte que ves que caminas tú, es impresionante, te ves guapísima. Tu look siempre está muy adecuado, sabes exactamente qué es lo que te viene, qué es lo que no. Sin embargo, al momento de traducirlo a la fotografía, creo que no se lleva de la misma manera, ¿ya? Yo sé que a lo mejor tú eres delgada, pero en esta fotografía no logra destacar curvas. Yo sé que hay movimiento y posiciones que a lo mejor te ayudarían a poder acentuar más esos detalles, pero en esta fotografía no se logró, ¿ya? Está muy bien puesta la mano porque te ayuda a eso. Sin embargo, a lo mejor quebrar un poco más la cadera hubiese aportado a que esta fotografía no te vieses tan recta, como un bloque amarillo solamente, ¿ya? También en cuanto al rostro, tú también tienes un rostro que a lo mejor es un poco más duro, que deberías buscar nuevas posiciones, nuevas formas de posar con tu cara a la cámara para que se viese un poco más dulce, o que tuviese también distintas facetas dentro de la fotografía, ¿ya? Y eso se puede lograr a lo mejor practicando harta selfie, puede ayudarte a encontrar también ese otro matiz para la fotografía, ¿ya? Sin embargo, yo creo que siempre te ves bien. Yo tengo una pregunta para Rosario.
¿Te incomodan los frenillos para poder sonreír? ¿No? Porque también comparto contigo, siempre es la misma posición tuya de los labios en tu fotografía. Estuve revisando el otro día tus fotos de traje típico y es el mismo labio. También... Yo creo que podrías mostrarlo. Hoy en día conozco un montón de gente que tiene los brackets y podría, ¿por qué no? Hacer una fotografía distinta, pero nunca impedir que sonrías, ¿ya? Por eso busca matices y si hay, se vas a ver igual, siempre bella. Gracias, Rosario. Nuestra penúltima evaluación es de Selena. Hola, Selena, bienvenida. Tu evaluación a cargo de Carlitos Montano. Selena, ¿cómo estás? Selena, mira, yo lo mismo voy a repetir del caso anterior. Desfiles que has hecho, yo te he logrado hacer muy buenas fotos. Tienes un bonito rostro que se ve bastante bien. Pero, por ejemplo, acá, dejando de lado tu rostro, los colores que se pidieron, hay mucho amarillo, poco rojo y además hay mucha información en la foto. Hay mucho ruido que se le llama información y eso no me gusta mucho, la verdad. No me gusta. Así que igual no sé si en otros capítulos te lo repitieron, pero eso es lo que veo. Eso es lo que veo. ¿Chris? Es una foto de impacto, o sea, tu posición, tu conexión con la cámara, tus manos destacan, pero vuelvo a lo mismo que yo te había comentado la vez anterior, tienes que aprender a dosificar, a ver proporciones, porque yo encuentro que es el trenzado, el maquillaje, son las uñas, la lágrima, un labial que no está bien definido, son las uñas. Veo que trataste de agregarle un elemento a la blusa, pero si yo amplio la blusa, no tapa todo el puño. Es lo que yo tengo para aportar. Mira, sí, generalmente, claro, como tú mismo con tu posición llevas la atención en tu rostro, además tienes estas cosas anaranjadas en los puños, además tienes los aros, además el detalle en la cara, son muchos detalles que están aportando en la fotografía. Me gustó que llevaras a lo mejor el azul a tus ojos, no te reconocí en un principio y de verdad que tu rostro se ve hermoso, pero todo el resto distrae, ya es mucho, así que a dosificarse. Hoy día, con tu look, si te sacas ese pañuelo, se ve muy limpio, se ve más distinguido. Cuidado con los largos. Ese tipo de vestido debiese de arrastrar o estar a ras de piso. Pero sin el pañuelo ya me parece mucho mejor. Además que los colores oscuros están al borde, solamente se ilumina el centro, por lo tanto hace de que la figura se vea mucho más estilizada. Gracias, Selena. Y finalmente, Valeria. Valeria, bienvenida. Debo de reconocer que este cambio tuyo de color de cabello era el cabello que yo esperaba ver en mis chiles. Ese es el color, no te ves pálida, no te ves amarilla, te ves muy imponente. Me gusta este color rojizo, creo que por ahí va tu imagen, tu estilismo. Si te vemos en otro concurso de belleza, creo que por ahí va el look. Ya, así que tenía que decírtelo, porque habíamos luchado, o sea, de este balayage amarillo que tenías antes, que te hacía ver más pálida, hoy vemos un equilibrio en tus colores, porque tu tez es muy blanca. Entonces con esto estamos viendo ya proporciones que no veíamos antes y eso me gusta. Tu foto nos gusta bastante. Es una fotografía que transmite, que marca rostro. Hay una mirada que conecta con la cámara. Obviamente tenemos un color de cabello muy distintos. Me complica un poco el faldón. Yo hubiese eliminado
ese faldón y ya me queda la proporción en colores. Si bien es cierto, el aro se oculta un poco entre el cabello, pero aún así noto de que está el tercer color presente dentro de la fotografía. Y aquí va un consejo para todos en general. No todos supieron escoger su fotografía y tendrían que haber proyectado de que la fotografía que estaban escogiendo era para una portada. Tenían tres opciones: rostro, medio cuerpo, cuerpo entero. Consejo ahí a trabajar más en sus poses. En relación y para cerrar con tu fotografía, me gusta, se destaca una leve tonalidad en tu maquillaje. Hay indiscutiblemente una evaluación de una evolución de cómo tú has ido maquillándote y cómo te destacas. Hoy te veo muy acorde a tu último rol, que es un rol de Miss. Me hubiese gustado haberte visto más en moda, con un look más atrevido, que marcara el ser ícono o un referente de moda. Te invito, así es que continúas en competencia, que puedas buscar mucho más este concepto de ser una moda más disruptiva. ¿Ya? Gracias, Valeria. Y junto a Valeria cerramos este proceso de retroalimentación y de evaluación de sus fotografías. Nosotros nos iremos a debatir y definir quiénes son los 8 modelos que continúan en competencia. Ok, acá tenemos el panel con todas las fotografías. Hay fotografías muy interesantes, ya lo habíamos dicho, y otras que de verdad tienen que trabajar en dosificar. La verdad fue una muy buena sesión de fotos, de acuerdo a la que vi la vez anterior. Creo que han evolucionado varios de ellos. Sin embargo, obviamente siempre hay detalles que se pueden ir mejorando. Sí. Hay varias fotos que destacan dentro de esas. Están los buenos, o sea, hay muy buenos y dejar a uno bueno fuera es muy difícil. A mí me impacta esta foto, me gusta. La foto de ella. Creo que es su primera sesión fotográfica dentro del reality y realmente destaca bastante. El único detalle para mí es que siempre hay que recordarles que no pierdan la extremidad de la foto, porque si no parece que no tuvieran un brazo. No hubiese asomado un poquitito más la mano y hubiese cerrado pero completa la foto, pero es un muy buen trabajo. Acá sí veo moda, proporción, color. Acá veo equilibrio y acá veo que está todo extremadamente saturado. Un caos. Sí, porque no es solamente por la cantidad de color, sino que también tiene que ver con la textura, el diseño. O sea, acá ella unió todo para cumplir con los colores, pero no... Pero no de una manera, de una buena forma. Sí. Sí. A mí por lo menos esta fotografía no... Como que no jugaría. La foto del Nacho también destacada. No destaca, bastante. Se ve súper bien. Acá tenemos los modelos que están en competencia y ya tenemos los que se incorporan. A mí esta foto de acá también destaca. Sí, esa es una foto que llama la atención a primera vista, como una fotografía del mundo. Sí, y el cambio que hizo ella de color de cabello es impactante, o sea... Sí, yo no había reconocido, se ve muy bien. Sí, me gusta mucho eso de poder ver. Por acá, esta foto igual me gusta, pero es lo que yo te mencionaba. El no conectar con la cámara hace que se pierda. Claro. Que se pierda el contacto, porque es la portada de la revista. Para mí esto ya sería una contraportada o incluso parte del catálogo de vestuario que está dentro de la revista. Sí, una lástima, porque un detalle a lo mejor puede hacer que una fotografía no destaque. Sí, como el caso de ella. La postura lo hizo todo. E incluso hace de que el largo del body se suba. Mm. Porque si yo veo la línea por de donde parte, quizás donde ella estiró demasiado el busto, hace de que todo el body se suba completamente hacia arriba. Pero ella dentro de las tres fotos que tenía, había una que era mejor. Sí, lástima que tampoco sepan cómo favorecer su propia cómo escoger lo que... Porque de verdad no reflejaba lo que tú ves en persona, que era guapísima, llamaba mucho la atención, pero después en la fotografía no se reflejó. Lo mismo con él.
él conecta súper bien con la cámara, pero mira. O sea, sí, él no tiene parte del concepto. Él no hizo el concepto. Sin embargo, fotografía muy bien. Sí. Pero también fue, es como un rostro, como que él fuera el principal de la fotografía y no tampoco una fotografía de moda. Tenías mucha razón en lo que dijiste. Es una camisa. Es una camisa. Sí, vale. Y creo que ha abusado de ese concepto, de usar camisas muy grandes, muy amplias, sobre hombro, que yo lo veo más ocultarse que poder destacarse. Hoy día estaba también con un pañuelo que trató de armarlo. Entiendo que es un concepto distinto, ¿no? Pero se sigue ocultando bajo una camisa. Lo que sí yo entiendo en él es que le gusta la moda y le gusta muy innovar. Y lo que sí positivo de esta foto es que creo que él se ve muy distinto a lo que es en persona, porque se ve como mucho más masculino también. Y él me da variedad también. Pero mira, estos son los tres varones que tienen... que están como de medio cuerpo. Indiscutiblemente, la foto de Ignacio destaca por sobre las otras dos fotografías. A mí lo que me pasa con Joymer, creo que es un tipo muy guapo, pero creo que también se oculta siempre detrás de la sonrisa. No veo otra expresión, siempre está sonriendo, muy alegre. Son llamativas sus fotografías, pero da mucha variedad, no lo sé. Tampoco sé si el asunto como de la moda es lo de él. Ahí parece a lo mejor un poco más un disfraz. Correcto. Y en estos niños de acá, lo que conversamos con ella, pues se veía ya hoy muy bien dentro de su look, pero acá está oculta. Era otra persona, totalmente distinta. Una mujer súper segura, empoderada, destacando su cuerpo. En cambio, la fotografía se ve aburrida. Y que podría resaltar mucho más todavía siendo una modelo plus. Y con Macarena, la proporción del vestuario versus cómo poder estilizar ese cuello. Claro, porque finalmente es como una modelo luce el vestido también, ¿no? Porque mira, ahí falló también. Si jugamos con estas tres fotos, tres vestidos rojos, tres guantes azules, indiscutiblemente la vista se va a donde se lleva, Valeria. Sí, se lleva totalmente. Y así es donde podemos ver. Y siendo que tiene la pollera azul que tú le criticaste. Claro. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual buena, solamente claro. Que era el detalle. Claro. Si no hubiese estado, podría haber sido si más. Si hubiese estado sin eso. Y lo mismo nos podría pasar con eso. Cierto, a mí me da una pena Rosario porque creo que en persona es impresionante ella. Se ve muy distinguida. Distinguida, es elegante, es fashionista. Pero no lo logro ver en la fotografía. Sí. Y con las últimas tres niñas acá hay... O sea, hoy día con esta fotografía para mí Andrea se perdió. Sí, creo que es muy a la segura. Muy a la segura, pero quedó en el medio. No destacó, como que no quiso proyectar un poco. Claro. Más. Pero siempre se ve bella. Bueno, aquí considero que este fue el trabajo fotográfico y ahora hay que decidir ya definitivamente quiénes son los otros modelos que van a pasar a la semifinal. Sí. Por votación de público. El modelo que tiene el primer cupo por popularidad es Joybel. Por lo tanto, automáticamente pasas a la semifinal de esta reality. Vamos con los modelos que están nominados a la mejor fotografía de este desafío.
Invito a pasar a Valeria. Loreto. Ignacio. Uno de ustedes tres tiene la mejor fotografía de este desafío. Y no es solamente por lo que entregaron a la cámara. Es un complemento del look, es un complemento del concepto, es un complemento de la conexión. Y me llama la atención profundamente que dentro de los tres, dos sean dos chicas que están en su primera sesión fotográfica. Mi pregunta es, ¿fue solo un golpe de suerte? No lo sabemos. La mejor fotografía y tiene el segundo cupo como finalista es de Ignacio. Felicitaciones, Ignacio. Por acá vamos. Así que a jugársela en la última sesión fotográfica que le queda. Vale. El segundo lugar de esta sesión fotográfica es para Loreto. Bienvenida, Loreto, a la semifinal de Brianic. Por lo tanto, Valeria, tienes el tercer lugar de esta sesión fotográfica. Estás a un paso de llegar a la final. A continuación, en los grupos que yo voy llamando, uno es el eliminado y el otro continúa una semana más en competencia. Invito a pasar a Selena y a Carolina. Minutos anteriores lo habíamos conversado, que estamos en un punto donde los detalles más pequeños marcan la diferencia. Y eso está haciendo la diferencia entre ustedes dos. Dos fotografías muy similares, mismo color de ojo, misma pose, mismas proporciones en color, pero hay una que destacó por sobre la otra. Pasa a la semifinal, Carolina, a seguir trabajando. Especialmente, Carolina, en tu pasarela. Tienes que trabajarlo. Selena, agradecemos mucho tu participación. Sabemos de que eres una de las modelos que se ha destacado por innovar, porque eres tu propia diseñadora, y te hacemos la invitación para que sigas incursionando en ese camino. Quién sabe que por votación del público puedes llegar a la competencia. En estos momentos, te invito a abandonar el estudio. Las siguientes dos modelos en venir a su evaluación es Andrea Millaray. Creo que en esta sesión fotográfica el desacierto de ambas estuvo en la elección de la fotografía y en la pose. Debo destacar, Andrea, que desde el tiempo que llevas trabajando con nosotros, tu evolución ha sido enorme. Tu trabajo en pasarela es increíble. Y me gustaría verte ocupando el lugar de Katy en el Miss Gran Colombia el 2024. Espero que puedas tomar una decisión favorable, porque creo que podrías representar a tu comunidad en Chile en ese concurso. Y contigo, Millaray, en estos pocos meses que llevas con nosotros, te destacas porque tu pasarela cada vez es mejor, y un valor adicional que tiene tu trabajo
es tu conexión con la cámara y lo que transmites. Hoy en día, y hoy específicamente, el detalle de quién continúa es el mínimo. Por mí las dos pudiesen seguir en competencia, pero solamente una es la que pasará a la semifinal. Y ese lugar es para Andrea. Pasas a la semifinal del concurso. Por lo tanto, Millaray, hasta aquí queda tu participación, pero te hago la invitación que sigas trabajando, lucha por esos votos de popularidad y por sobre todo te hago la invitación porque me gustaría verte concursando en un certamen teen y por qué no ser una próxima Miss Iquique para Miss Chile. De verdad que creo que por ahí va tu sello. Lo diste todo con tu traje típico en ese desfile y me encantaría volver a verte participar. Pero en estos momentos te invito a abandonar el estudio. Gracias, Millaray. En estos momentos no tengo una dupla, sino que voy a tener a tres personas para su eliminación. Katy, Macarena, Javi. Tres modelos antiguos en el rubro de la pasarela, tres modelos antiguos en certámenes de belleza. Katy, Macarena y Javi, las tres han representado y han trabajado para distintas marcas, para distintas franquicias. Como lo dije anteriormente, solo es el detalle mínimo. Javiera, creo que tienes que seguir puliéndote en aspectos que tienen que ver con tu vestuario, con tu imagen. Macarena, creo que tienes que empezar a trabajar en cómo sacarle partido no solo esos ojos maravillosos que tienes, sino que cómo tu cuerpo se puede ver más estilizado en una fotografía. No verte pequeña, sino que verte más distinguida. Y Katy, creo que hay un trabajo que desarrollar que tiene que ver con el estilismo de tu cabello. Creo que tienes que buscar esos consejos de cómo suavizar tus rostros. Uno de ustedes sigue en competencia y dos quedan eliminados. ¿A quién le invitamos a abandonar esta competencia? Es a Javi. Javi, a darlo todo, sigue luchando por esos votos. ¿Quién sabe que puede ser la quinta finalista de este reality? En estos momentos, Javi, te invito a abandonar el estudio de grabación. Y solo uno de ustedes dos sigue en competencia. Y es Katy. Katy es la próxima semifinalista. Por lo tanto, Macarena, no quiero que pierdas la esperanza. Lo dijo el jurado. Tienes una imagen, tienes una estampa. Hoy lo que te pusiste es muy moda y es lo que estamos buscando. Me gusta que te hayas sacado este personaje de Miss y que estés más como modelo. Lucha por esos votos para que estés en la final. Es el turno de Katia, Rosario, Nicole, tres mujeres que se destacan por su singularidad. Katia, tú ya te hemos visto trabajando en certámenes de belleza y tu trabajo en pasarela es increíble. Loreto, perdón, Rosario, eres extranjera, eres madre, pero eso no te ha cortado las alas para poder abrirte puertas en el camino de la moda. Y contigo, Nicole, eres una mujer bellísima, es una mujer que está marcando tendencia dentro de la categoría Plus y creo que debieses de seguir trabajando en eso.
pero en estos momentos el cupo es solamente para una de ustedes tres. ¿Necesitamos una modelo plus? ¿Necesitamos una modelo madre? ¿O necesitamos otra Miss en competencia? Te invitamos a seguir trabajando por esos votos para que puedas optar al quinto lugar, pero en este momento no sigues en competencia, Katia. El detalle solamente marca la diferencia. Yo creo que si esos ojos hubiesen conectado con la cámara, estarías dentro de la finalista. Katia, te invito a dejar el estudio. Solamente una de ustedes dos puede seguir en competencia. Y ese cupo es para Rosario. Rosario es una de las semifinalistas. Puedes pasar con tus compañeros. Y contigo, pero Igor, solo tengo una devolución increíble. Tienes una voz maravillosa. Eres una cantante increíble. Nos conocimos hace unos años atrás y hoy te tenemos acá dentro del staff y quiero que te has destacado muchísimo. Quiero que sigas compitiendo, lucha por esos votos, porque me gustaría verte dentro del quinto lugar de esa finalista del certamen. Gracias, Nicole. Y solo nos quedan dos modelos y un cupo. Invito a Hardy y a Adrián que pase al escenario. Trabajo, dedicación, disciplina son elementos que uno evalúa detrás de cámara. No solamente la imagen, no solamente la fotografía. Porque todo lo otro que he mencionado, para diseñadores, estilistas, camarógrafos, vestuaristas, asistentes de piso, son elementos que marcan y que llaman más la atención. Y acá tenemos a Jardín, que se viene integrando, que tiene un trabajo detrás de cámara muy constante. Eres disciplinado, eres respetuoso, eres puntual. Eres una persona que se destaca siempre detrás de responsabilidad, puntualidad, asistencia, trabajo, motivación. Eso se denota en tus preguntas, en cómo mejoras. Cada vez te veo siempre grabando la clase y eso demuestra que hay una capacidad en ti que quiere crecer. Y me lo dijiste en tu entrevista. Quiero hacer algo que nunca lo he hecho. Quiero salir de mi zona de confort y eso es bueno. Y tenemos contigo, Adrián, una persona que partió muy alto, pero que te veo desmotivado, te veo capítulo tras capítulo que no entregas más. Y a lo mejor puede ser de que yo esté muy equivocado, pero es una percepción que se denota tras una fotografía, tras un horario, tras una clase. Y por ahí yo quiero que también esto sea también un llamado de atención a ver cómo en la vida hacemos distintas cosas, pero le damos siempre a cada cosa una importancia, la misma importancia para mantener un equilibrio. Porque te puedo ver como un modelo súper versátil. Bailas, tienes destreza física, fotografías muy bien, te gusta la moda, pero nos quedamos atrás con todos los otros detalles. Y en estos momentos, tu cupo te lo ganaste solamente porque no podías ser eliminado porque habías ganado el desafío anterior. Pero te hago este llamado de atención. Hay que volver a la motivación. Hay que volver a las tablas, a la puntualidad, a la asistencia, a todo lo demás. Porque si no,
tu participación hubiese llegado hasta aquí y este puesto sería de Hardy. Te invito a pasar con tus compañeros. Y contigo, Hardy, solamente puedo entregarte muchas retroalimentaciones positivas. Sigue trabajando, te veo bailando en el opening, lo he visto, sé que tu outfit va a impactar porque ya vi tu diseño. Hoy me gustó mucho esto que pudieses integrar parte de la moda, parte de lo que es un vestuario tradicional en Inglaterra y que lo puedas traer hoy a la pasarela. En estos momentos quizás no es tu oportunidad porque has estado en el proceso completo, pero créeme que vas por muy buen camino. Invita a ese público para que vote por ti, para que estés dentro de la final. Y con la salida de este último modelo, tenemos ya a nuestros 8 semifinalistas. Ellos tendrán que darlo todo por el todo en la próxima sesión fotográfica. Una sesión fotográfica que no será en estudio, será en exterior, en uno de los elementos naturales más icónicos de la ciudad de Iquique, como lo es el Cerro Dragón. Y en esa sesión fotográfica, solo 4 modelos llegarán a la final. E inmediatamente el jurado evaluará en esa sesión fotográfica quiénes son los modelos finalistas. No habrá edición de foto. No habrá trabajo previo. Es todo o nada. Los invito a seguir nuestras redes sociales y los invito a seguir el próximo capítulo de este reality, Chris Neck Model. Hasta pronto. Bueno, agradecida de la experiencia, de que me brindaran esta oportunidad. Siento que debo mejorar mi pasarela, quizás en alguno de mis diseños, pero no se van a terminar tampoco. Así que los invito igual a que voten por mí si les gustó mi participación, a Selena, en la página de Instagram de la agencia. Y eso, Huevito Rey va a volver más fuerte que nunca. Bueno, la verdad es que me siento contenta con todo lo que viene este reality. Llevo súper poquito tiempo en este mundo del modelaje y siento que lo di todo de mí. Sé que tengo que mejorar algunas cosas, como quizás las poses para las fotografías, pero del resto siento que lo hago bastante bien y espero seguir en este mundo. Los invito a todos a votar por mí. Como ya saben, mi nombre es Millaray y pueden buscar mi foto en el Instagram de la agencia. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia aquí en el reality fue excelente. Con mis compañeros pasamos muchas cosas, ayudaban siempre en lo que uno no tenía, en lo que sí tenía. Te ayudaban también en cómo pararte, en qué decir, en todo. Me siento bastante satisfecha con la eliminación. Creo que fue una eliminación justa. Creo que me falta mejorar mucho en cómo expresarme y en eso. Los invito a darle like a mi foto en la página de Agencias de Modelos Cris Chacana y buscar mi foto y darle like. Bueno, me siento súper feliz a pesar de estar aquí. Voy a poner en práctica todas las críticas constructivas que me entregaron y nada, decirles que voten por mí porque esto no es el final y puede ser que lleguemos a la final junto con todos los demás finalistas. Bueno, mi debut y mi despedida, pero muy feliz de haber sido parte de este proyecto. Voy a poner en práctica todas estas críticas constructivas para seguir mejorando en ser una mejor modelo. Y también dejar los invitados a ir a la página de Instagram de Agencia Cris Modelos Chacana y buscarme por mi nombre Katia, así regalarme un like y darme una oportunidad de llegar a la gran final. Bueno, primero que todo quiero dar gracias a la agencia por darme la oportunidad de estar en este lindo proyecto. La verdad es que la he pasado muy bien todo este tiempo que he estado acá, he aprendido bastante. La verdad es que no pensé que iba a ser eliminada. Tengo mucho más potencial para entregar y espero que eso lo puedan ver.
los invito a poder votar por mí para poder continuar en la competencia. Pueden buscar mi foto en Instagram de la agencia. Mi nombre es Licón, tengo 32 años. Búsquenme, voten por mí para poder seguir. Eso, un beso. Gracias a todos. Hola, soy relativamente nuevo en la agencia. Este es un proceso de aprendizaje para mí y creo que me fue bastante mejor en la prueba deportiva que en la parte de fotografía. Pero hay que hacer caso a los consejos y seguir aprendiendo. Así que si les gusta mi forma de ser, mi fotografía o mi modelaje, por favor voten por mí o por cualquiera de mis compañeros en las redes sociales de Chris Chacana.